Hi, this is Patty Cordova, and I'm here with my mom, Lupe. Hi. And today we're making a traditional buñuelos, and you can gather the ingredients from, you know, the online. Make sure that you have masala though to get everything fried, because that's really just gonna give you that extra burst of flavor, and it's cholesterol free, so that's a big plus. So we mix all the ingredients, get in there with your hands, and really just get them mixed all in there until you have something like this. Okay. Y entonces, así se va a sentir muy, muy soft, sí. Muy suave. Ajá. Después se agarra y se hacen unas bolitas con las que vamos a hacer las tortillas. Se les pone una poquita de manteca para que no se peguen unas con otras. Se hacen así las bolitas, se dejan reposar 20 minutos. Después agarramos las bolitas y las vamos haciendo tortillas. Ok, pero no todo lo pueden hacer como mi mamá lo hace, ok? Así que... If you can do it, get a rolling pin and just flatten it out like that, because I can't do it like that, and you know, it's just it's a skill that it really takes time to learn. Pero si se lo puede hacer, hazlo así. Ya, así se va a ir haciendo grande y así van a quedar las tortillas. Después que ya están hechas, las agarramos y las llevamos al sartén, donde ya lo tenemos calentando. Ponemos la tortilla para que se vaya friendo. Se va a ir friendo aquí, tiene que estar dorada por los dos lados, y después la pasamos al azúcar que tenemos aquí con canela, y así tienen que quedar dorados por los dos lados. Los ponemos aquí, los volteamos para que agarren el azúcar, y así tiene que quedar. Okay, muy bien. Okay, remember, you can get the full recipe and more tips on my YouTube channel and on my blog, Living Mi Vida Loca. Okay, adiós, mami. Bye.